Ejercicio 16. Sea G de R en R diferenciable. Para meterse la superficie S definida por Z igual a esa cosa con I mayor que 0. Pruebe que el plano tangente a S en cada uno de sus puntos pasa por el origen. Ok, entonces la parametrización de esto lo voy a poder hacer en X y nomás. Va a ser X es X, Y es Y, Z es Y, G de X sobre Y. Ahora, esto que está acá es, puedo decir que es un f de x, y, ¿está bien? ¿Por qué hago mención de esto? Porque en base a esto nosotros habíamos hecho la deducción de cómo se saca el plano tangente. ¿Está bien? No lo voy a hacer todo de nuevo, pero sí voy a recordar una parte clave de esto. Cómo se encontraba la normal, básicamente. Se hacía la derivadas parciales y se hacía el producto vectorial, ¿no? Se me termina dando este por este menos este por este, me da menos f prima x, este por este, me termina dando menos f prima y 1. Buenísimo. Y una vez nosotros teníamos esto, para seguir con la deducción, lo que hacíamos es, bueno, un plano cumple con esta ecuación. ¿Está bien? Así que, ¿qué hacíamos? Poníamos acá un x0 y 0, f de x0 y 0 genérico. Y bueno, con eso deducíamos la ecuación de plano tangente. Pero acá voy a hacer un parate porque, irónicamente, en este enunciado, esta ecuación es más útil que la ecuación de plano tangente, como la conocen, z igual a f de x0 y 0, etc. ¿Por qué? Porque fíjense que si un plano pasa por el origen, entonces esto tiene que valer 0. Porque un punto de paso válido es el 0, 0, 0. ¿Está bien? Así que siempre que tengan una ecuación del estilo AX más BY más ZC igual a 0, es porque este plano pasa por el origen. ¿Está bien? Y esto tiene determinada intuición gráfica, porque fíjense, si yo agarro un plano que pasa por el origen y quiero agarrar alguno de sus puntos, ese punto puede ser visto con un vector que está contenido dentro del propio plano. ¿Está bien? Esta flecha roja está contenida dentro de ese plano. Y es X y Z. ¿Está bien? Y esa flecha roja va a ser perpendicular a la normal del plano. ¿Está bien? O sea, va a ser perpendicular, por lo tanto, el producto escalar entre X y Z y su normal tiene que dar 0. ¿Está bien? Así que lo que yo voy a hacer en este enunciado es averiguar cuánto vale la normal. ¿Cuánto vale la normal de esto? Multiplicarle x y z y eso debería dar 0, irrelevante de cuánto vale x y z. ¿Está bien? Así que probemos eso. Vamos a buscar cuánto vale menos f prima x, menos f prima y, partamos de ahí. Así que f prima x es, el y es una constante para esta derivada, así que va a ser y por g de x sobre y. Por lo de adentro, multiplicado en x, derivado en x, quise decir. Se me queda 1 sobre y. Y es distinto de 0. O sea que me queda g de x y. X sobre y directamente. Después, f' y es, acá g', quise decir. Por supuesto. O sea, hice cadena. No es que ignore completamente esto. Y tengan en cuenta que G es un campo, es una función escalar, así que no tiene G'X ni G'Y, ¿está bien? G tiene una única variable llamada X sobre Y, o llamada U si quieren, que la derivada es derivada, ¿está bien? Cuando es derivada de una sola variable no se pone prima X, prima Y ni parcial, ¿está bien? Ahora, en Y esto me va a terminar dando la derivada del primero por el segundo sin derivar. Terminando esto, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Me queda g' de x sobre y multiplicado, regla de la cadena de por medio, lo que está adentro. Derivado, ¿no? Sería menos x sobre y cuadrado. ¿Está bien? Se me cancela ese con ese. Así que yo puedo decir que la normal, bueno, así, la normal va a ser menos f'x, que queda menos g' de x sobre y, coma, menos esto,
que sería lo mismo que escribirlo al revés, es esto menos esto, pero lo voy a escribir como esto menos esto. Así me va a quedar x sobre y por g', x sobre y menos g de x y. O sea, lo mismo, pero con un menos. ¿Está bien? Coma 1. ¿Está bien? Tengan en cuenta que este paso fue poner menos f' de x menos f' y 1, que ya establecimos que era la normal. Ahora, a esta normal, yo le voy a multiplicar x y z y debería darme 0, irrelevante de cuánto valen x y z. ¿Está bien? Ahora, en vez de z, voy a poner lo que vale z en esta superficie. Y por g de x sobre y. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Digamos, me queda este por este. Queda menos x por g'. Más este por este. Queda más x por g' de x sobre y. Menos. Menos y por g de x sobre y. Más esto. Ese por ese. Y por g de x sobre y. Así que si hice las cuentas bien, efectivamente se está cancelando todo. Me termina dando 0. ¿Está bien? Así que corroboramos que efectivamente pasa por el origen en plano tangente irrelevante del punto.